Quiero tomarme el tiempo de saludarles a todas, a todos y pedirles disculpas no poder estar hoy presente con ustedes. Estoy de viaje, estoy en el exterior por cuestiones de fútbol. Pero quiero decirles lo importante que para mí es este evento, el de hoy, porque marca un poco pauta de uno de nuestros pilares como institución más importante, y que es el de ser una institución líder y el de hacer justicia. Y en esto me voy a referir muy poco, porque ninguna institución puede llegar a ser líder si se olvida de su gente. Y cuando hablamos de hacer justicia, tenemos que ser, pensar en que justicia es igualdad de condiciones para todos. Y uno mira el fútbol femenino sudamericano. Y como somos gente de fútbol, conocemos que hay un potencial muy alto en el fútbol femenino. Lamentablemente, Conmebol tiene que pedir disculpas en este caso y al mismo tiempo asumir la responsabilidad desde el momento que asumimos para el futuro. Porque hay que recordar que todo lo que se trabajó anteriormente se trabajó pensando que el fútbol era un deporte masculino. Porque así se pensaba dentro de la Conmebol hasta hace muy poco. Nosotros venimos a Conmebol en el año 2016 y queremos hacer justicia. Y la verdad que el deporte no tiene géneros. Y la verdad que el fútbol femenino no tiene techo. Pero si nosotros no comenzamos a trabajar ahora, cada día va a ser más larga y más grande la brecha que hay con los continentes o con las confederaciones que hicieron este trabajo mucho antes que nosotros. Entonces, por eso es muy, muy importante para mí hoy este seminario, para mí hoy el que arranquemos juntos, para mí que es muy importante que sepamos dónde estamos, sin devaluar a las grandes jugadoras y técnicos o técnicas que se dedican a desarrollar el fútbol femenino. Pero nosotros estamos dispuestos a que Conmebol también tenga su protagonismo continental e intercontinental en el fútbol femenino. Sabemos de las grandes atletas, y digo de vuelta, grandes profesionales en el arbitraje que están pendientes ahí de que se les dé una oportunidad, que se les dé condiciones básicas, que se les reconozca y que se trabaje en el desarrollo femenino. Y es así como podemos anunciar que vamos a tener una Copa América cada 2 años, que vamos a hacer una Copa Intercontinental de Clubes y que vamos a dar licencia de entrenadores, de entrenadoras, a las entrenadoras estos próximos 3 años. Es una manera más de motivar, pero creo que hoy, de parte de ustedes y de todo lo que se ven haciendo y de las ideas que ustedes nos den y de lo que nosotros podamos proponer, van a salir grandes cosas. No hay nada mejor que jugar en equipo.